Muchos años fueron los lunes de Don Fidel Velázquez. No sé por qué le digo don. De Fidel Velázquez, el, el jefe ah, de los sindicatos. Puede ser, pero el don es algo que se debe ganar. En fin, ahora son los lunes del Tuca, Héctor Tello. Saludos. Gracias Álvaro, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa de fútbol picante con temas importantes los que toca Ricardo Ferretti en la conferencia tras la práctica de este lunes acá en la cueva de Suazo de los Tigres y es que el entrenador Felino señala que para él el arbitraje de Roberto García Orozco no se trata de algo tendencioso sino de una falta de actividad que tenía el hombre de negro después de un periodo importante de no estar activo y bueno también habla acerca de la buena voluntad de Enrique Triverio al señalar al final del partido de que no era expulsión lo de Guido Pizarro en la jugada donde termina Tigres quedándose con un hombre menos apenas al minuto 21 y mete un poco de jiribilla sobre la competencia que pudiese haber en este torneo para pelear los primeros lugares con los equipos de la capital, vamos a escucharlo si les parece eh, Roberto es apenas su segundo partido viene después de un largo tiempo de no estar actuando entonces, como el jugador novato este, ¿no? Que vuelve a, a cometer ciertos errores, que uno dice, pues, pues no es posible, ¿no? Porque es considerado uno de los mejores de, de nuestro arbitraje mexicano, la verdad. Y siento que los errores que a lo mejor cometió puede ser también por la falta de actividad, Treverio. La verdad fue honesto en después del partido decir que no era expulsión. Pero yo creo que Triberio perdió una gran oportunidad de ganar el premio Fair Play de la FIFA. La verdad. Porque si dentro del partido Triberio llega y dice, "Señor, no es expulsión." Wow. Ahorita sería el mayor ejemplo de nuestro fútbol mexicano en cuestión de fair play. Dentro de la capital está pospuma pues, Cruz Azul, América, que son considerados tres de los cuatro equipos grandes por la prensa y naturalmente que si ellos están así muy preocupados en querer quitar este protagonismo, pues yo no veo ningún problema. Va a ser una buena pelea. Por último Álvaro, compañero sobre los dos elementos felinos que salieron golpeados del partido ante los diablos, el caso de Jorge Torres Nilo trabajó sin problema alguno, después de recibir cuatro puntadas cerca de la boca esa herida en ese codazo con Enrique Triverio, el cual pues ya se ha comentado mucho, y el caso de Jürgen Damm, quien salió de cambio después de sufrir una la famosa dormilona en la pierna derecha. Trabajó solamente la parte física, no hizo fútbol. Estará a criterio de Ferretti el contemplar a ambos elementos para el partido este miércoles en la Copa ante el Atlético de San Luis en el Universitario y el próximo fin de semana en Torreón ante que... el Santos Laguna. Regreso con ustedes. Buenas Pero tardes. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Eh, ¿Fue sorpresivo lo de Tigres, señores? Sí, sí, sí. sí claro. Yo no esperaba que perdiera. Además, le acortan la racha de 29 partidos, sobre todo porque Toluca, a ver. Había en su último partido de visitante lo había perdido contra Puebla. Entonces, uno basado en la cuestión de quién tiene mejores planteles, y, y además de que no estaba Rubén Sambuesa, y quién más me faltó, creo que habían dos ausencias. Que... No, no olvidemos que Toluca, Toluca. En el... el tema de Talavera, pues no, dices. Pero no es malo no el equipo de Toluca, ¿eh? Sí no, me sorprende, no me pero, pues. sorprende bueno, pues. pero yo soy de los que cree que Toluca va a estar ahí, va a seguir ahí, es un rival muy complicado, a mí me gusta lo de Cristante. Y tiene muy buen plantel. Sin Zambuesa, lo de William le ha venido muy bien. A mí es un futbolista que particularmente me gusta mucho. Al margen de que sea el que meta el gol, no es el oportunismo de por ser el gol. Mm. Creo que es un futbolista con muchas condiciones. Ahora, a mí estando en América era en esa posición eh, de los que más me convencía. Y creo que es un futbolista ahora, que ha venido a reforzar el ya de por sí un plantel competitivo. ¿eh? Sí sorprende el tema, pero uno, uno no dice bueno, le expulsaron a Guido Pizarro. ¿Y a Cruzul no le expulsaron? Y Cruz Azul de visitante y Cruz Azul en los últimos minutos se lanzó con todo para ir a empatar ese partido. ¿Por qué entonces vamos a justificar a Tigres que con uno menos en su cancha, con no, 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 un pero... resultado que ya lo ganaba uno a cero? No, pero yo no rebato, sino yo, yo establezco eh. el tema de que a ver a Tigres no se le puede justificar que haya perdido ese partido pero más porque... allá de que jugaba con uno menos, porque de... Cruz Azul con uno menos también fue y empató contra Tijuana. Pero Cruz Azul se acomodó mejor porque hizo el cambio de lisnovski otro central por Pablo Aguilar y acomodó y sacó a terucio y acomodó más o menos el equipo, pero, pero era más difícil lo de Tigres porque eh, por esta regla del, del 2011 tuvieron que meter a Jair Díaz de lateral izquierdo y prescindió de Carioca entonces al tener a Guido Pizarro únicamente de volante de contención, sí se desequilibró Tigres, y desde el minuto 21 luchar contra la corriente y además, esta mala decisión, Triverio le pega a Torres Nilo, le abre la boca le abre, lo abre la boca, lo sangra y no lo expulsa y luego me dio, Guido Pizarro me dio, mete la mano para que no se acerque a Triverio y lo expulsa. O sea, ahí Roberto García Orozco también muy malas decisiones, muy, anda muy mal Roberto desde hace rato, no daba el peso, tres veces reprobó el asunto de la prueba del, del esfuerzo, la prueba física, no pasó las pruebas y aparte una lesión sí. vieja que traía, y bueno, se dedicó más a la grilla que al arbitraje mucho tiempo, ¿no? meses enteros y estaban por retirarlo porque es el cabecilla que paró la liga una vez, que le costó finalmente el puesto a Decio de María que lo echaron los dueños de, de las televisoras, y al final de cuentas eh, dice uno, pues un árbitro tan, tan en bajo nivel, pita a un Tigres Toluca y, y complica las cosas en el partido, criterio muy malo en el día del partido. Eh, bueno, así, así luego desde hace muchísimo tiempo. Tigres entonces, pierde la racha que traía como lo calaremos una pausa y venimos con más.